Bueno, señores, estamos aquí en este espacio que siempre trae las grandes noticias en política. Señores, el Partido de la Liberación Dominicana está apostando a las elecciones de febrero para proyectar su candidato presidencial. El PLD cree que en febrero le va a demostrar al gobierno y a todo el que esté inventando con encuestas que las encuestas están equivocadas. Así nos dijo hoy el dirigente del PLD, Jaime David Fernández Mirabal. Jaime David, le resta importancia a las encuestas que están situando al PLD en un tercer lugar. Miren lo que dice Jaime David. Al PLD lo sitúan en tercer lugar. ¿Usted cree que tendría posibilidad como está la percepción? Mire, el gobierno quiere crear una percepción diciendo que está, que se va en primera vuelta. Y como no lo va a lograr, entonces empieza a querer colocar a su adversario. Quiere escoger al adversario y quiere que sea el otro de la oposición porque no tiene maquinaria política que le pueda derrotar. A lo que el gobierno le tiene miedo es a la maquinaria político-electoral del PLD y a la riqueza y la frescura de las nuevas ideas de Abel Martínez. Por tanto, ellos harán todo lo posible por colocar en quinto lugar si pudieran, pero la realidad de febrero le dará en la cara a Abel Martínez, el de menos tasa de rechazo y el de mayores potencialidades, porque tiene un partido organizado. Bueno, ahí está Jaime David Fernández Mirabal diciendo que el PLD apuesta a lo que va a pasar en febrero, porque ellos dicen que Abel Martínez es el que tiene la más baja tasa de rechazo y Abel Martínez es el que tiene el mejor nivel de respaldo, dicen ellos, en el PLD. Pero las encuestas lo están situando en un tercer lugar. Ahora, yo siempre he dicho que es una clave el resultado de las elecciones de febrero y que eso podría ayudar a algunos y perjudicar a otros. Seguimos con más.